¿Chávarri fue blindado por quién? Respóndame usted. ¿Quién blindó a Chávarri? Mira, y justo, fue seguramente blindado blindó por a Chávarri. El Congreso del sueldo anterior. Fue por el Congreso, por la mayoría parlamentaria. De otros altos funcionarios. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Con dejar desprotegidos a los miembros del Tribunal Constitucional? Yo como presidente de la Comisión de Constitución no soy un dictador y yo lo que hago es recoger lo que la mayoría dice. No lo que Omar Chejade, no, digamos, le claro. parece. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién tiene inmunidad, además de los congresistas? Bueno, hay otros altos funcionarios del Estado que ¿quién? Tienen inmunidad, evidentemente. ¿El presidente ¿no? tiene inmunidad? El presidente de la República, por supuesto, que tiene inmunidad y tiene inmunidad. Juicio, ¿no? Es intocable. ¿Y a usted le parece eso malo? No es que me parezca mal. ¿Usted recuerda cuando fue vicepresidente de la República y ocurrió todo el escándalo de la reunión con su hermano en Brujas de Cachiche? ¿Qué hubiera pasado si en ese momento se hubiera... No, no, eso es un golpe bajo, eso fue archivado. ¿Golpe bajo? Yo no me escudé en la inmunidad parlamentaria. ¿Golpe bajo? Eso fue archivado, no solamente en el Congreso, sino a través del fiscal de la Nación, porque no hubo nada. ¿Golpe bajo? No hubo nada. Si lo hubiéramos traído a este momento, ¿qué hubiera sucedido? Yo, no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Ah? Yo me sometí a las investigaciones del fiscal de la Nación y el fiscal de la Nación, que no era nacionalista, que se decía que era priista, me archivó el caso después de una investigación de 8 o 9 meses. ¿Usted no tiene era nada vicepresidente? Que ver una cosa con la otra. Estás confundiendo era... los temas constitucionales. ¿Usted Mávila, era vicepresidente? No, acá el que parece no entender, porque usted acaba de decir que el presidente tiene inmunidad y eso en ninguna parte de la Constitución lo dice. No, en Mavila, fin, no te congresista, escucho bien, ese debe ser el problema, que no nos ha escuchado bien. Muchas gracias, congresista Chejade, por esta conversación.